Colombia sigue avanzando en tratamientos para enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el país y segunda en el departamento. Los avances sobre estos males fueron presentados en el Congreso de Medicina de Actualización Cardiovascular que tuvo lugar en la Universidad Remington. Del 1 al 30 de septiembre, descuento del 20% en el paquete de las garrafas de yogur con Benecol Colanta. Disponible en supermercados y Mercolanta de todo el país, porque Colanta sabe más. Entre los principales avances en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares está la de intervenciones quirúrgicas menos invasivas. En este momento se está trabajando muchísimo en minimizar las técnicas quirúrgicas que utilizamos en cardiología intervencionista, que reemplazan la cirugía de corazón abierto y también las cirugías vasculares periféricas. Una de las investigaciones más importantes, por el aporte que significaría en la prevención, es la procedencia de estas enfermedades en los niños. El objetivo primordial es detectar por qué los niños nacen con defectos cardiovasculares congénitos, de lo cual no hay ninguna respuesta en este momento. Aunque las investigaciones avanzan, los expertos insisten en que la mejor manera de prevenir estas enfermedades es a través de estilos de vida saludables.